Han pasado ya 3 semanas desde que se acordó crear la comisión de seguimiento, pero de momento no ha mantenido ninguna reunión. Los administradores concursales les indican que aún no es el momento, pero los trabajadores temen que se dilate demasiado el proceso y se pierda la oportunidad de reactivar la fábrica. Al respecto, desde UGT insisten en que hay una oferta de compra que mantendría los 170 puestos de trabajo, pero de momento no ha sido ni siquiera reconocida por los receptores concursales del proceso. Por ello piden a Gobierno Central, Xunta y Concello que les apoyen para que Isolux Corsan se siente a negociar con los posibles compradores cuanto antes. En este sentido, desde UGT también piden a las instituciones que mientras esta situación no se arregle no concedan obras a Isolux Corsan, como ocurrió con la reciente contratación del Archivo y Biblioteca de San Francisco.